es que se trata por que las vecinas les está afectando, creo que es injusto que no diga que no. Pero ve, por ejemplo, ¿cuántos cientos de años tienen? Y son estos dos y luego allá hay... En la esquina ya están talando el último, ¿no lo viste? Pues no. Sí, pero te digo, a mí no me afectan. Entonces, honestamente, es decir, no, no los corto porque a mí no me afectan. Y yo no sé qué tanto les afectan a los vecinos. Pues es otra. Pero ve esa cosa tan preciosa. Vinieron del medio ambiente, vinieron de la universidad, vinieron de gobernación. Uh-huh. O sea, ya se pidió que vinieran a valorar el estado de los árboles. Pues se valoraron, se va a hacer la poda a los que sea necesario y checar los que verdaderamente ya estén mal. No solo se van a tirar, el árbol que se tenga que tirar se va a restituir por uno nuevo. Si ustedes se dan cuenta, allá, mira, allá enfrente, hay árboles que están ahí porque se van a sembrar. Y desde el momento en que ya están valorando que sí es necesario hacerlo, no estamos mal nosotros. Sí, porque tampoco fuimos y contratamos a alguien para que nos viniera a tirar los árboles. Se pidió la autoridad, se pidió la valoración primero. Y ya se hizo el consenso y los vecinos ya firmaron. Muy están bien. De acuerdo. Pero lo más importante es que no estamos pidiendo que quiten eso, sino que se reforeste, pero con lo más adecuado para la ciudad.